Arratxalde hon guzti ondo dakizue zertarako etorri gara gaur. Amabi urte izan naiz Euskal Sozialisten buru eta ohore bat izan da nire txat. Baina alderdia berritzeko gara jaldu da. Galdera berriek, erantzun berriak eskatx, eskatzen dituzte. Eta hauekin bat aurpegi berriak etorri behar dira. Alderdia antolatzeko talde berriak, euskal gizarteak behar duen aldaketa lantzen duten taldeak. Hauzardia eta eskusa baltasuna eskatzen dizuet. Ez da triste egoteko ordua, barne irautza aurrera eramateko baizik. Ez da damutzeko ordua, indar berriak hartzeko baizik. Etorkizunean fedea izan behar duzuek. Garai txarragoak ezagutu ditugu eta aurrera atera gara. Nik gure militanteetan konfidantza osoa daukat eta lider berrien hautaketan asmatuko dutela ziur nago. Bataia asko ditugu aurretik oraindik eta irabaziko ditugu. No voy a darle muchas vueltas al asunto porque todos sabemos. ¿Para qué nos hemos reunido hoy aquí? Hemos convocado este Comité Nacional para proponer la convocatoria de un Congreso Extraordinario en septiembre. Un Congreso, por cierto, en el que llevaremos a la práctica eso de un militante, un voto para elegir a nuestro secretario o secretaria general, algo que ya estaba en nuestros estatutos, adelantándonos una vez más a lo que estaba por venir pero sobre todo un Congreso que debe servirnos para llevar a la práctica esa renovación que tantas veces aparece en nuestros discursos y que parece evidente que no hemos sido capaces de conseguir con la suficiente celeridad y contundencia, por lo menos no como nos lo demandaban los ciudadanos y ciudadanas. Por ello, no debiéramos de considerar este Congreso simplemente como la respuesta más o menos lógica a los malos resultados de las últimas elecciones europeas. Sino como la necesidad de entender que en política, lo mismo que empiezan, los ciclos se terminan. He estado 12 años al frente de la Secretaría General del Partido Socialista de Euskadi y creedme que ha sido mi mayor orgullo. Pero ahora toca cerrar ese ciclo. Si me permitís el símil, diría que tenemos que reiniciar el partido como los ordenadores, no para apagarlo, sino para arrancarlo con más fuerza. El Partido Socialista lo ha tenido que hacer muchas veces y no solo hemos sobrevivido a ello 135 años, sino que cada vez que hemos adaptado nuestras ideas a los tiempos, cada vez que recobrábamos impulso y determinación, cada vez que hemos defendido con orgullo nuestra alternativa de izquierdas, hemos sido fundamentales en la transformación de nuestro país y en el devenir histórico y el progreso de nuestra sociedad. Hemos cumplido 135 años, pero estoy convencido de que si hacemos lo que tenemos que hacer, nos quedan muchos años más por delante. Y es que no hay más que mirar a nuestro alrededor. La razón de ser del Partido Socialista, los motivos por los que durante todo este tiempo hemos sido la organización que ha unido la voluntad de las personas que defendían la igualdad, no han cambiado. Al revés, esas razones y esos motivos están hoy más presentes que nunca cuando una derecha neoliberal que campa a sus anchas amenaza con destruir todas las conquistas sociales que tanto sacrificio han supuesto en este país. El esfuerzo de generaciones enteras echado por tierra por políticas cuyo único beneficiario es el poder económico en manos de unos cuantos especuladores sin alma. Y cuando lo que está ganando en esta crisis no es otra cosa más que la desigualdad. Por eso digo, y sé que no me equivoco, que esas razones fundadoras de nuestro partido, de justicia social, de libertad de cada uno, de mayor igualdad entre las personas y de progreso social, no solo siguen siendo actuales hoy, sino que son más necesarias que nunca. Pero es evidente que los tiempos cambian, las prioridades de la gente cambian y las organizaciones políticas que quieren seguir teniendo futuro, tienen que cambiar también al ritmo de las necesidades y de las exigencias de las personas a las que queremos representar. Cambiar las formas, cambiar las propuestas para seguir defendiendo los mismos principios de siempre. Defendemos la libertad, la igualdad y la justicia social, sí. Pero eso, ¿qué quiere decir hoy? Hay que saber traducirlo al nuevo lenguaje. Tenemos que adaptarlo a las nuevas realidades, tenemos que salir a la calle para conectar con la gente que reivindica avances y tenemos que cumplir con nuestros compromisos cuando nos toca gobernar en cualquier institución. Esa será la única forma de ser entendidos, de ser cercanos y de ser creíbles. Un nuevo partido para un nuevo tiempo en el que nuestra obligación será recuperar. Lo que seguramente por nuestros errores no podemos echar la culpa a nadie más hemos perdido en los últimos años. Pero no me gustaría que esta reflexión autocrítica olvidara los logros de los socialistas y redujera nuestra historia a un mal resultado electoral. Porque veréis, cada generación hace una promesa a la siguiente, plantea lograr un objetivo por encima de todo lo demás. Y su camino es la lucha que les lleva a intentar conseguirlo. La generación anterior a la nuestra nos hizo la promesa de recuperar el sistema democrático, de empezar a construir el estado del bienestar y en Euskadi además de desarrollar el autogobierno. Y lo cumplieron. Y los socialistas hemos sido fundamentales a la hora de lograr esos objetivos en España y también en Euskadi. Y no creo que haga falta... Tener que recordar aquí el papel de los gobiernos de Felipe González en la consolidación de la democracia de este país, en nuestra inclusión en Europa, en el desarrollo, consolidación y universalización de los grandes servicios públicos que determinaron nuestro estado del bienestar, ni el papel tampoco de los gobiernos de Zapatero en el avance de libertades y de derechos ciudadanos hasta llegar a ser el referente de buena parte de los progresistas europeos. Lo mismo que el papel de los socialistas vascos, especialmente en los gobiernos de coalición, que dieron el primer gran impulso y desarrollaron de manera extraordinaria la capacidad de autogobierno que había puesto en nuestras manos el Estatuto de Guernica. Osakidecha, la reorganización del sistema educativo vasco, las grandes infraestructuras que vertebran el país, los primeros planes industriales. Todo eso lleva sello socialista en Euskadi. Y podemos sentirnos muy orgullosos de ello. Pero cuando en el Congreso del Cursal, hace ya más de 12 años, me elegisteis vuestro secretario general, todos llevábamos grabado a sangre y fuego que solo dos días antes ETA había asesinado a nuestro compañero Juan Priede en Orio. Y allí mismo. Hicimos la promesa, nuestra promesa, la de conquistar la libertad y derrotar para siempre al terrorismo. Esa fue la promesa de los socialistas de mi generación. Y hoy, doce años después, podemos decir que lo hemos logrado, que ya no hay que pagar el precio de la vida por la libertad en nuestro país. Hemos cumplido nuestra mayor promesa. Pero hemos dejado en el camino compañeros y compañeras que pagaron con su vida nuestro triunfo. Lo he dicho muchas veces. Solo por eso. Solo porque no tendremos que ir nunca más a ni un solo funeral más de un compañero asesinado. Solo porque nadie tendrá que bajar la voz para expresar en público lo que piensa. Solo por el triunfo de la libertad en Euskadi ha merecido la pena. Hemos. Hemos cumplido nuestra mayor promesa, pero ha llegado la hora de hacer nuevas promesas, la hora de buscar nuevos horizontes y de que sea una nueva generación la que lidere la modernización de este partido para hacerlo posible. Hoy cerramos un largo ciclo de lucha por la libertad pero también de lucha contra el deseo de hegemonía del nacionalismo. Un nacionalismo que quiso, con el pacto de Lizarra, arrojar fuera del ámbito institucional al socialismo vasco. Un nacionalismo que quería la uniformidad radical de la ciudadanía. Un nacionalismo que incluso negaba la condición de ciudadanos y de ciudadanas a los vascos, o a algunos vascos, según su grado de adhesión a la causa. Bueno, pues eso también lo ganamos. Lo ganamos en las instituciones democráticas. Supimos vencer el miedo a nuestros miedos. Supimos romper el tabú de que en Euskadi solo podían gobernar los nacionalistas. Y lo logramos. Y además lo hicimos mejor que ellos. Recibimos la herencia desastrosa de Lendakari y Barreche. Un debate identitario que lo cubría absolutamente todo. Una sociedad crispada y enfrentada, una sociedad puesta al borde de la fractura prácticamente cada día. A veces ni nos acordamos, pero fuimos los socialistas los que dejamos ese tiempo de la confrontación y de, cris de la crispación en el pasado. Fuimos los socialistas los que dimos tranquilidad institucional, política y social al país, los que pusimos sosiego en el griterío y pusimos al gobierno y a la política. Al servicio de los ciudadanos y de las ciudadanas, dedicándonos a resolver sus problemas. Y no dedicamos ni un minuto a nuestras obsesiones particulares, creando problemas nuevos, como sucedía antes. Pero además supimos enfrentarnos a una de las mayores crisis económicas que hayamos conocido en nuestra historia. Y a pesar de que nos dejaron un gobierno sin recursos, porque prefir prefirieron gastarlos, para tenernos atados de pies y manos. A pesar de que algunos nos negaron el pan y la sal, a pesar de que había mucha gente o alguna gente que quería vernos fundidos, demostramos en Euskadi que se podía gobernar de otra manera, que se podía enfrentar la crisis sin abandonar a nadie, sin recortar los servicios públicos y las prestaciones sociales, que frente a la austeridad compulsiva se podía invertir en dinamizar la economía productiva y en generar empleo. Nos dejaron una herencia terrible de gestionar. Los nacionalistas nos negaron todo. Incluso nos acusaron de golpe de Estado institucional. Nos dijeron que íbamos a quebrar el Gobierno. Y ya veis, supimos gobernar sin complejos y sin los nacionalistas. Mantuvimos todos los servicios públicos con la misma calidad. En las peores circunstancias. Y fuimos nosotros, el Gobierno Socialista de Euskadi, el Gobierno que ha hecho el mayor esfuerzo en revitalizar la economía de nuestro país. Ha sido el Gobierno Socialista de Euskadi el que ha hecho las mayores inversiones de la historia en I, D, +I, el que ha dedicado más recursos para ayudar a las empresas vascas. El Gobierno Socialista de Euskadi ha sido el Gobierno que más ha defendido a la economía vasca el que puso en marcha la mesa de diálogo social con los sindicatos de clase, con UGT, con comisiones obreras, con los empresarios, para hacer el mayor esfuerzo por mantener los puestos de trabajo y ayudar a los desempleados. Y ahora ya están de nuevo en el gobierno los nacionalistas. Llevan ya un año y medio, pero parece que aún no se han enterado de que estamos en crisis, porque planes y programas nos presentan muchos. Pero actuaciones reales, medidas llevadas a la práctica, hechos para combatirlas, la crisis, más bien pocos. Es más, permanentemente hemos tenido que ser los socialistas los que les hemos ido dando ciertos empujones. Empezaron con prepotencia y les paramos hasta que se dieron cuenta de que así no iban a ninguna parte. No sabían qué hacer. Y los socialistas les pusimos encima de la mesa los cuatro ejes fundamentales por los que debía discurrir la política en este país. Crecimiento económico y generación de empleo. Sostenimiento de los servicios públicos, con las reformas necesarias para su futuro, pero sin recortes. Reordenación de nuestro entramado institucional y una nueva fiscalidad. Se lo pusimos encima de la mesa. Y acordamos estas cuestiones con ellos. Y aun así, no están siendo capaces de llevarlas a la práctica. No están haciendo ni la mitad de lo que hicimos nosotros. Pero sí que aumenta la deuda, esa deuda que tanto nos critica el endacario urcuyo. Bueno, nosotros la usamos para impulsar el país. Ellos no sabemos para qué. Hemos hecho muchas cosas bien en este país los socialistas vascos. Y por eso quiero reivindicar con orgullo el gobierno socialista de Euskadi que nos trajo la libertad, que defendió el estado del bienestar y que ayudó a la economía vasca sin abandonar nunca a nadie. Pero es evidente que también hay cosas que hemos hecho mal. Muchas de las personas progresistas nos han abandonado. Mucha gente de izquierdas nos echa la culpa de lo que pasa en Euskadi, en España. Y en Europa. Y seguramente tienen razones para ello. La socialdemocracia europea, la española y nosotros tenemos nuestros propios pecados. Hemos cedido más de lo debido a los cantos neoliberales. Hemos abandonado el control de la economía y la hemos dejado en demasiadas ocasiones en manos de unos cuantos especuladores sin alma. Y cuando esa economía, como en estos momentos se hace con el control del poder y nos impone a todos sus dogmas de fe que atacan la base misma del contrato social en el que creíamos vivir, nos hemos visto incapaces de plantarle cara. Y cuando nos critican esto, las personas de izquierdas tienen razón. No hemos sabido reaccionar a tiempo. Y nuestras propuestas y nuestra alternativa ni se ha abierto paso en este escenario desolador, ni ha sido capaz de cambiarlo. No lo hemos sabido hacer. Por eso, aunque la derecha no ha ganado, los socialistas hemos perdido. Y en estas elecciones hemos visto el resultado de años evitando tomar decisiones que algunos creían traumáticas, pero que eran imprescindibles, porque resulta que el trauma era seguir haciendo lo mismo de siempre. Debimos tomar medidas antes. Pero ahora ya no nos queda más remedio. Y para ellos, como decía antes, es absolutamente necesario reiniciar el partido con nuevas ideas, con nuevas propuestas, con una nueva alternativa, con nuevas personas y, sobre todo, con la determinación de hacer lo que un partido de izquierdas tiene que hacer. Y no me refiero a una izquierda de consigna, de pancarta o meramente de grito sino a una izquierda que de verdad quiere cambiar las cosas, quiere transformar tantas realidades injustas y que por lo tanto hace una propuesta real y posible para, como nos dijo Ramón Rubial, hacer la revolución desde el boletín oficial, porque es la única forma en democracia de conseguir todo esto. Pero no me toca a mí hacer nuevas propuestas. Eso será tarea de todos y de todas y especialmente de la nueva dirección. Pero me vais a permitir que aproveche esta, que es mi última intervención como secretario general en, en el Comité Nacional, para plantear al menos los retos que yo creo más importantes a los que nos tenemos que enfrentar los socialistas. Y lo primero, como siempre, el primer paso es definir los problemas, es hacerse las preguntas adecuadas, las nuevas preguntas para las que no podemos seguir dando respuestas viejas. Y ahí están, entre otras, la crisis institucional que vive el conjunto de España, la crisis económica, la crisis global de la izquierda, la necesidad de redefinir el estado del bienestar para el nuevo siglo, la defensa de la pluralidad y de la libertad de identidad y la relación del partido con la sociedad. En primer lugar, es evidente que estamos inmersos en una gran crisis institucional en España que tiene dos orígenes diferentes, la deslegitimación del sistema y el órdago de los nacionalistas. Nosotros hemos planteado una reforma constitucional fundamentalmente para hacer frente a los problemas territoriales. Pero yo creo, sin embargo, que la crisis institucional es mucho más profunda. y la reforma constitucional debe adquirir un significado más global. La reforma constitucional debe de servir sustancialmente para estructurar y dar forma política a un nuevo pacto ciudadano, a un nuevo consenso sobre la convivencia y el futuro de este país. Y debe ser en este sentido constituyente de un nuevo modelo que legitime el nuevo sistema y que busque adhesiones que ahora ha perdido. Y estoy convencido de que no habrá legitimación si no definimos un sistema en el que haya un reparto igual para todos, tanto de las cargas como de los beneficios. No hay sistema democrático que se sostenga si en él se consolida una desigualdad tan brutal como la que se está instalando en estos tiempos de crisis. Y no debiéramos tener miedo a esto. Al revés, si no lo hacemos nosotros, puede que se haga de mala manera, de la mano de un enorme descontento que puede llegar a estallar. Por lo tanto, un nuevo pacto ciudadano que defina un nuevo modelo legitimado y con proyección de futuro. En cuanto a la crisis económica, y por no extenderme, simplemente decir que es una realidad a la que tenemos que hacer frente con realismo. Es verdad. Creo que hemos pecado muchas veces de ello, pero también hay que hacerla frente con audacia y desde posiciones de izquierdas que no pueden estar acomodadas en los designios de un mercado que funciona sin más límites ni controles que los que él nos quiere imponer a los demás. Los gobiernos deben tomar el control de la economía y no dejarla en manos de los capitales especulativos. Deben hacerlo sin miedos y, sobre todo, deben entender la economía como un bien público que hay que poner al servicio de la sociedad. Un sistema en el que todos debemos hacer esfuerzos, en el que las cargas no pueden recaer siempre en las mismas espaldas, en el que la generación de riqueza debe llevar aparejada, un reparto justo y equitativo de la misma y en el que hay que invertir en futuro. Hay que invertir también con audacia en la economía productiva, grabando la especulativa y sobre todo invertir en conocimiento para poder crear progreso colectivo. Hablaba también de la crisis global de la izquierda. La izquierda tiene que hacer un nuevo relato de sí mismo, un relato moderno. Moderno pero que integre sin, sin pudor los viejos valores socialistas de siempre. La libertad, la igualdad y la justicia social. Sigue habiendo en este país más gente de izquierdas que de derechas. Pero los ideales de la izquierda se han quedado sin voz y por eso una parte se ha convertido en grito. Lo decía antes, tenemos que recuperar nuestro espacio. El espacio de una izquierda transformadora. Y para eso es imprescindible recuperar el pulso de la calle, acercarnos, abrirnos, conectar con los que hoy sufren porque son los que dan sentido a nuestro proyecto. Pero también buscar la complicidad y la corresponsabilidad de esas clases medias que ven con preocupación su propio deterioro, porque eso dará legitimidad y hará posible nuestra alternativa. Además, si nuestro gran patrimonio es el Estado del bienestar, Debemos reconocer que la izquierda no ha sido capaz de adecuarlo a los nuevos tiempos. Debemos de interiorizar que si no hacemos nada, al final puede que sea verdad eso de que es insostenible. Y entonces quienes quieren dinamitarlo, porque no lo necesitan, porque tienen recursos y fortuna suficiente como para proveerse de todos sus servicios y prestaciones, nos habrán ganado. Es necesario hacer reformas profundas para garantizar el futuro del Estado del bienestar, adaptarlo a las nuevas necesidades, a las nuevas demandas, a las nuevas realidades y, por cierto, sostenerlo también hablando de los ingresos necesarios para hacerlo. Es decir, proponiendo en el conjunto de España, porque aquí hemos empezado a hacerlo, una nueva fiscalidad, mucho más progresiva, mucho más justa y más acorde. con la de esos países a los que siempre nos hemos querido parecer por la calidad de sus prestaciones. Y es que hay que repetirlo una y otra vez. Esencialmente en este país no tenemos un problema de gasto, tenemos un problema de ingresos. Y hay que actuar en los ingresos. Y en el caso de Euskadi tenemos también, o en nuestro caso tenemos también el problema de aquellas propuestas nacionalistas que pueden llegar a ser realmente otra vez un problema para la convivencia entre iguales. Y es un problema que tenemos que mirar de frente, sin complejos, y ofrecer una alternativa de convivencia democrática en este país. Se dice que hay un problema de Cataluña y de Euskadi con España, pero no es verdad. Seguramente es bueno empezar a llamar a cada cosa por su nombre. Lo que hay es un problema de los nacionalistas catalanes o de los nacionalistas vascos con las instituciones democráticas comunes y con la ciudadanía propia que no es nacionalistas. Y nos están, los nacionalistas nos están ganando en el debate público e incluso en el lenguaje. Ellos son los defensores de los derechos, del derecho a decidir, del derecho de autodeterminación y nosotros somos los que nos oponemos a esos derechos. Ellos adornan sus propuestas de una épica patriótica, movilizadora y nosotros respondemos con una fría racionalidad, pues tenemos que reaccionar, tenemos que defender de manera más clara y contundente nuestra propuesta, nuestro modelo. Tenemos que entrar en el debate público y en el ámbito de las propuestas políticas institucionales sin complejos y con nuestra propia épica. Nuestro modelo federal es una propuesta para unir para definir la convivencia de los distintos, para construir un país entre todos y no unos contra otros. Resuelve problemas y no divide ni enfrenta a ciudadanos y ciudadanas por cuestiones identitarias. Y es una propuesta acorde con los nuevos tiempos y acorde con el mundo en el que queremos vivir. Por lo tanto, defendámosla con orgullo porque merece la pena. Démosle épica también a la propuesta que elimina barreras y fronteras entre países y sobre todo entre ciudadanos y ciudadanas. Y por último, decía que necesitamos un nuevo partido para un nuevo tiempo. Es verdad que esto lo hemos dicho muchas veces, es verdad, pero resulta ya inaplazable. Algo estamos haciendo mal cuando miles de ciudadanos y ciudadanas salen a la calle indignados por las injusticias del actual modelo, salen en el fondo a defender todo aquello que construimos los socialistas y no está el Partido Socialista en esa convocatoria. Algo estamos haciendo mal cuando se paralizan desahucios y no estamos nosotros en primera línea. Algo estamos haciendo mal cuando la izquierda gana unas elecciones en las que el Partido Socialista... Es el gran derrotado. Y el problema no es que haya otros que cojan nuestras banderas. El problema es que haya gente que piense que la sondea contra nosotros. Hemos perdido el pulso de la calle y nos toca volver a recuperarlo. Yo creo que esto es lo fundamental en estos momentos. Yo creo que estos son los verdaderos problemas que tenemos por delante. Estas son las preguntas para las que hay que buscar nuevas respuestas. Pero las nuevas respuestas, para tener credibilidad, tienen que tener también nuevas caras, nuevos equipos que reorganicen el partido, que elaboren una alternativa ciudadana y busquen esas nuevas personas para que lo defiendan en el seno de la sociedad vasca. Ese es nuestro gran reto. Para eso convocamos este Congreso y a eso os animo. Y como es efectivamente mi último Comité Nacional como secretario general, pues no podía concluirlo sin expresaros mi enorme sentimiento de gratitud. Desde aquellas primeras reuniones del Comité Nacional, hace ya más de 12 años, todavía con un partido convulsionado y dividido. Hasta las más recientes en las que hemos estado unidos como, como nunca, yo la verdad es que no he sentido más que, que vuestro apoyo, ¿no? creo que más que ningún otro secretario general de la historia reciente de este partido. No he sentido más que vuestras ganas de, de ayudar, de sumar al proyecto colectivo de, de los socialistas vascos y sobre todo he visto y he comprobado vuestro compromiso para hacer posible ese proyecto. Gracias también por supuesto a todos y a todas los que durante estos 12 años de agonías y de y de alegrías me han acompañado en las diferentes comisiones ejecutivas en las diferentes direcciones de este partido porque con sus aciertos y con mis errores se han dejado la piel para cumplir nuestra promesa. Y gracias sobre todo a los militantes socialistas vascos que que supieron mantener la utopía como el motor que nos hacía caminar que supieron seguir soñando y trabajar para cumplir los sueños perdona Como les daba las gracias porque como se suele decir nunca supieron que era imposible y por eso hicieron volar a los cerdos y conquistaron la libertad en este país. Es hora de de buscar nuevos líderes y espero y sé que lo vais a hacer con audacia y con generosidad. Yo confío en los militantes de este partido y sé que sabrán buscar el nuevo Camino, achasac burúa, levanta a la cabeza con orgullo, Partido Socialista de Euskadi, porque aún nos quedan muchas pantallas por ganar. Descarre que casco. Rodolfo Ares.